la botellona.
la mar fueron mis ojos a traer agua para llorar. Y se vinieron sin ella porque se secó la mar. Y se vinieron sin ella porque se secó la mar. Puerto Escondido, qué lejos te vas quedando. Puerto Escondido, qué lejos te vas quedando. Solo que la mar se seque, no me de seguir bañando. Solo que la mar se seque, no me de seguir bañando. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.
gloria y a revelar. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Es extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. La Virgen de la Concepción, ¿verdad? ¡Pero es! ¡Vámonos, compadrito! ¡Ya estuviste! Yeah.
Filmaciones con T. ¡Hola, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Ya estoy listo, compadre! ¡Hay que bailar! ¿Dónde está? We'll be right back.
sin hambre. Pero no te agüites, dice el rey. ¡Vamos, dice! Ayer la vi por la calle. Ayer la
comité organizador de aquí, de la fiesta anual en honor a Nuestra Santísima Virgen de Juquila, les damos la más cordial bienvenida. Estamos todavía aquí con nuestros amigos del Grupo Acelerados que van a estar hoy amenizando este jaripeo ranchero, ¿verdad? El maestro Florentino y sus acelerados, compa, ¿cómo no? Unos muchachos que vienen pegando, pero fuerte, fuerte, fuerte y con ganas ahí, bajo la dirección artística del maestro Florentino y el señor Guadalupe, por allá, el del acordeón, dice compa, ¿eh? Órale, pues, vamos a dar inicio a nuestro jaripeo. Usted me dice, maestro Florentino, cuando estemos listos, empezamos. Creo que va a ser las mañanitas, ¿ah? Claro que sí, vamos a checar el audio, algunos detallitos del audio, y ustedes me dicen cuando estemos listos, maestro. Nuestro jaripeo ranchero, aquí en la labor de Jutla Compa, nos acompaña el Grupo Acelerados, el toro del cajón, las gelatinas, todo el pichón, lo monta Mecho, ganadero Claudio Montaño del rancho El Carrizal, compa. ¡Venga, Mecho! ¡Vámonos! ¡Todo listo! ¡Órale, pues! ¡Ahí está el pichón, compa! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar el pichón, compa! ¡Órale! ¡Ahí está! ¡Órale, pues! Comunidades hermanas que nos acompañan esta noche aquí en el jaripeo ranchero en la labor de Jutla, como cada vez año con año aquí se lleva a cabo este evento. En nombre del comité organizador ofrecemos una disculpa de antemano por lo sucedido el día de ayer, que se tuvo que cancelar el jaripeo por causas ajenas a nuestra voluntad. No llegaron los jinetes, pero acá estamos, compa, acá estamos compensando lo del día de ayer y vamos a darle duro. Sale, maestro, música. Maestro. En su santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer. Bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro, que los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que nuestro santo se encuentre gustoso y tranquilo su fiel corazón.
corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en la frente, con las conchas y perlas del mar. Ahí quedaron nuestro aplauso a nuestra Virgen Santísima de Juquila, claro que sí. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Me dicen que ya está en el cajón de las emociones, en el cajón de las gelatinas, ahí en el cajón de las temblorinas, dicen también. Y el toro es el moro, ¿sí? Del rancho El Carrizal de Don Claudio Montaño. No tenemos jinete todavía por ahí. A ver, un jinete, un voluntario que le quiera quedar ahí al moro, compa. ¿Quién dijo yo por ahí? Queremos mandar un saludo especialmente a todos nuestros hermanos de la Unión Americana, que año con año nos hacen una aportación para que esta fiesta se realice. También mandamos un saludo a la gente que radica allá en Estados Unidos, a toda la gente bonita, a la familia Ramos Cruz, a mi hermana Chelo, que también puso su granito de arena para esta fiesta. A todos nuestros hermanos indocumentados, por favor, mi gente, gente que nos acompañe esta noche, por favor, un aplauso a nuestros hermanos indocumentados, por favor. Un aplauso, que se oiga, gritos, digan lo que puedan, por favor. A nuestra gente que año con año nos apoya, claro que sí. Ahí tiene Cecilio Chúperas, la pichona y la pirrona que quiere. ¡Órale, compa! Ahí está listo ya el jinete, dice, para bajar al moro. El moro de Don Claudio Montaño de Rancho El Carrizal lo monta. ¿Quién lo monta, compa? Gracias a toda la gente bonita que nos acompaña de la compañía para allá, al amigo Juan Guzmán,
al señor Aquilino Domínguez de La Labor, claro que sí, Baltasar de la Loma y toda mi gente que nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias, porque sin ustedes esta no sería una fiesta. Gracias, mi gente bonita que nos acompaña, y seguimos acá con el maestro, con el Tim Montaño y el grupo Acelerados, compa. Cajón de las emociones, estamos esperando nada más que nos diga el compa Francisco Ramírez cómo se llama el toro, el jinete, el ganadero y el rancho, compa. Claro que sí, seguimos con la monta, con el jaripeo ranchero esta tarde aquí en la comunidad de La Labor Ejutla, en honor a nuestra Santísima Virgen de Juquila, como cada año aquí en la mezquitada, compa. Claro que sí. Órale, ya salió el toro, dice. Órale. Cervezas, cocas, hay de todo en esta tarde. Tenemos chicharrines, palomitas para toda la gente que nos acompaña esta noche aquí en este jaripeo anual en honor a nuestra Santísima Virgen de Juquila. Aquí estamos, compa, llevando felicidad a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos que nos acompañan de las diferentes comunidades, La Chopa, el Río de Jutla. ¿Dónde está el Río de Jutla, compa? Era nomás por allá, claro que sí. Y mi gente de La Labor, que año con año, acá nos vemos, acá nos hacemos presentes en la mezquitada. Ahora pues ya están preparando el siguiente toro. Todo listo allá en el cajón de las emociones. Allá estamos ya listos para llevar la siguiente monta. Claro que sí, mi gente. Aquí estamos. Pásele a comprar sus chicharrines, sus tortas, sus quesadillas. No se malpase, por favor, porque hace daño. Luego nos da gastritis por ahí, ¿va? Hay que comer rico y hay que comer sano. Ahí están las tortas de quesillo, tortas de cecina, me dice la señora Margarita. Ahorita vamos por unas, claro que sí. Y tostadas, las tradicionales, tostadas de salchicha. Ahí las tiene. Pásele, no se malpase, por favor. Órale, pues, ¿tenemos algo más, maestro? Esta es la pichorra del rancho La Loma de Don José Guzmán, que ya tiene 200 pesos. La única condición es que sea un jinete menor a 15 años y están 200 pesotes en el lomo de la azucena, compa, de Don José Guzmán del rancho La Loma. Órale, pues, ahí quedó claro ya. Y vengan los jinetes. Órale, pues, ahí está ya listo, maestro Florentino y sus acelerados. ¡Venga, maestro! Mi papá quiere me viniera. Dígame. Thank you.
Se realice el sorteo que va a ser el comité organizador. Por ahí el señor Francisco Zabaleta nos comenta que va a haber un pequeño torneo, compa, para que haya ganadores. Órale pues, a los amigos jinetes. Órale pues, dice por ahí mi amigo la muñeca de San Agustín. Muñeca, ¿dónde estás, muñeca? Muñeca, la muñeca de San Agustín Amatengo, dice su toro del rancho Las Pantaletas, dice, bueno, pues así lo pidió él, ¿verdad? Así lo dijo a él. Yo nada más digo lo que me dicen, dice el toro de San Agustín Amatengo, ¿vale? Ahora pues, pues ahí quedó ya, y ya está listo en el cajón de las emociones. El jinete se llama... El jinete es... El palenquito, compa. Órale pues, el palenquito. We'll be right back.
Este jaripeo ranchero se organiza gracias al comité de la fiesta y al señor Rigoberto Guzmán de la compañía, que aportó la cantidad de 5,000 pesos, y se le dan las gracias de parte de todos los organizadores del comité. Órale pues, para don Rigo, por ahí un aplauso por favor para don Rigoberto, que nos aportó 5,000 pesos, dice. Órale Rigo, gracias, gracias por divertirnos un poquito, ¿verdad? Órale, ahí viene el bueno, ahí vienen los buenos toros. Todavía falta mucho, por favor, les pedimos que no se retiren, que nos acompañen esta noche. Ahí tenemos antojitos mexicanos para toda la comunidad. También tenemos por ahí una becerra, dice la Belinda. La Belinda del Chompiras de San Agustín Amatenco, que ya tiene 400 pesos en el lomo, ¿va, compa? Compa Paco, 400 pesos tiene Belinda, ya a ver quién dijo yo, jinetes. Ahí ya hay 400 pesos. Órale pues, mi gente bonita, vamos a seguir disfrutando de este jaripeo ranchero en honor a nuestra Santísima Virgen de Juquila, y vamos a probar todas las variedades de antojitos mexicanos que tenemos aquí con doña Margarita Hernández. Dice tortas de quesillo, de milanesa, de salchicha y también de tasajo y cecina. Órale, pásenle por allá, y aquí en la camioneta los invitamos a que disfruten de unas chelas bien frías ahí embotelladas y en tarro, compa. Ahí con el compa Paco, ahí con Javier, Javier Guzmán, ahí tenemos, tenemos todo para refrescar la garganta y pasar un rato agradable. Gracias a toda la gente que nos acompaña de allá de la compañía, de San Agustín Amatenco, La Chopa, Agua del Espino, y aquí al ingeniero de audio, don Manolo Monjas, ¿ah? Órale pues, don Manolo Monjas, ingeniero de audio, que nos acompaña esta noche, y también al maestro Florentino y sus acelerados, compa. Grupo Revelación del Momento, claro que sí, anoche estuvimos echando borrachazos ahí en la explanada, y hoy al término de este jaripeo ranchero los esperamos allá en la explanada de la comunidad. Va a estar Bucaneros Ortiz, un grupo fuerte, un grupo pesado, muchos de ustedes ya lo conocen, y hoy nos vamos a zapatear allá, compa, a la explanada de nuestra comunidad. Por allá estaremos con Bucaneros Ortiz, claro que sí, mi gente bonita, por allá lo estaremos esperando mientras se prepara el siguiente toro ya en el cajón de las emociones, allá con los amigos pretaleros, claro que sí. Y seguimos, maestro, ¿nos da tiempo echarnos otra? ¿Cómo? Digo, otra cerveza. Órale pues. Creo que sí, todavía hay tiempo. Ya tenemos en el cajón de las emociones, ya tenemos a la Belinda, me dicen por ahí. Ahí está Belinda, ya ahí tiene 400 pesos en el lomo, compa. A ver quién es el jinete valiente, quién es el jinete que se la quiera jugar ahí por 400 pesotes ya. Ahí está Belinda en el cajón de las emociones. Ahí, ¿quién dijo yo, compa? Ahí estamos ya, esperando únicamente al jinete. Ya Belinda ya está lista, vestida y alborotada para irse al cine con el jinete que diga yo. Yo y Benito. Soy tu cariño. Ahora pues, nos piden que a los amigos que están acá enfrente, que si se pueden hacer un poco para acá porque van a salir toros, y por seguridad nos piden que se pueden pasar de este lado, por favor. Por seguridad, por favor. Muchísimas gracias. Órale pues, ya está la Belinda lista, vestida y alborotada, dice, para irse al baile. ¿Quién va a ser el jinete que se va a echar a Belinda? ¿Quién dijo yo, jinetes? No hay jinete para Belinda. Belinda tiene 400 pesos en el lomo y nadie quiere ir con ella al cine esta tarde. Órale, compa, ¿quién dijo yo, jinetes? ¿Dónde están los jinetes por ahí para Belinda? Una mujer bonita, una mujer hermosa que nomás está esperando galán, y todavía va a pagar el cine ella, ¿eh? Va a pagar el paseo Belinda, lleva 400 pesotes, ya a ver quién dijo yo. Órale pues. ¿A la monta? ¿Esa la queda o la monta? Los 400 pesos allá, a ver quién dijo. El chiste es que te le montes, dicen, órale. Dale pues. Ahora su padre, ahora es, le damos un jinete por algo a la Belinda, ahora madre. Ahora llévale, chingambre. Tú que te andas pegando recio. Ahí están tus 200, 400, ahora compadre, por ahí. 400, compa. Ahora ves, ahí están los 400, compadre.
Nomás bótate, le dice, y ahí están tus 400 en su lomo. ¡Hola, hermanito! Vamos animando por ahí a los jinetes, ¿verdad? Que se vienen pegando, a los mochitos que ya nacen locos, compadrito. Y también a los que se ponen. ¡Ahora, ves, compadre! ¡Órale, Giovanni, chingón, hombre! Me quedaste mal, cabrón. No, ahora, pues, mi gente, pues ahí está Belinda ya vestida y alborotada. No la dejen vestida y alborotada. Está Belinda, ¿dónde está el Mecho? ¡Tipo! Órale, los montadores, Misael, el Michi de la labor. ¿Dónde andas, Michi? Por ahí están 400 pesotes ya con Belinda. Y vámonos al cine, compa. Ya los está esperando ahí en el cajón de las emociones. Ahí estamos ya listos. Ahora que digan puerta. ¡Vámonos! Se le salió Belinda, compa. Que se salió sola, ¿eh? Se salió sola y sin compañero. Órale, pues, ahí quedó Belinda ya. Se fue solita Belinda. Acelerados, compa. Claro que sí, muchísimas gracias, compa, por acompañarnos. Dice por acá, nos pasan una notita que dice: dice Toro el Sopilote de Rodolfo Cruz, 300 pesos al que lo monte. Sale, compa, ahí está. Un servicio más a la comunidad. Órale, pues, Toro el Sopilote de Rodolfo Cruz, y ahí están 300 pesotes. Vamos a aprovechar, vamos a mandar un saludo a toda la gente bonita que nos. Que nos saluda, que nos manda su apoyo desde allá de San Quintín, Rancho El Papalote. Mucha gente de acá de nuestra comunidad que es, dicen muchos que es la segunda labor, ¿va? Mucha gente que nos acompaña y vive allá en San Quintín. Toda la familia Montaño, García, toda la labor por allá tenemos otro rancho ya en San Quintín llamado El Papalote, compa, muchos de ustedes ya alguna vez lo han visitado. Quiero también mandar un saludo a toda la gente de Campeche, al señor Lorenzo Pérez, a toda la gente, a los amigos Rafael Domínguez, a mi prima Yolanda por allá también, gente que nos apoyó con los proyectos que se han venido realizando también, es necesario decirlo y creo que hay que aprovechar esta oportunidad, gracias a el señor Florentino Montaño, nuestro agente municipal, que ha trabajado, de veras, un señor, el chamaco, porque muchos lo vemos como el muchito, dicen por ahí, 22 años, y nos ha demostrado que sí se puede, ¿verdad? Aquí si no aplicó el que no tranza, no avanza, aquí él avanza sin tranza, y ahí están los hechos, lo dicen todo, los proyectos que se han venido realizando con don Florentino Montaño. Órale pues, mi gente, un aplauso para Tino, por favor. ¡Órale, Tino! Ahí estamos, Tino. Órale pues, y ya tenemos listo el siguiente toro. ¡Venga, compa! ¡Órale, Giovanni! ¡Venga, monta, Giovanni, compa! ¡Órale, Yoy! ¡Venga, toro! ¡Lancha de puerta, mi gente! ¡Órale, Yoni! ¡Ya se repitió Giovanni, dice! ¡Listo, Giovanni! De nacimiento, ¿verdad? Ya se compa, Giovanni, suelta el
mandando saludos a toda la gente que se encuentra en nuestras provincias, fuera de nuestra República Mexicana. ¡Ay, ay, ay! No te acerques para acá, Torito, por favor, porque me das medio. Saludos a toda la gente que nos acompaña allá por Tijuana, el compa Guadalupe Herrera y familia, a la familia Palma Montaño también, que nos acompañan allá en San Quintín, gente que radica más allá de nuestras provincias mexicanas y en Estados Unidos, cómo no, pero que año con año también mandan su granito de arena. Órale pues, y todavía no sale el morenazo de aquí del corral y como que se siente un poco de frío. Pero por el toro, no vayan a pensar que por el ambiente. Ahora le tenemos por ahí algo más, maestro. Sale, un momentito. Creo año con año siempre están amenizando los bailes, haciéndonos feliz, ¿verdad? Para bailar, para zapatear. A toda la gente que nos acompaña esta noche, un saludo a los amigos de la compañía, un agradecimiento al señor Rigoberto Guzmán. A toda la gente del Río de Junta, por acá veo gente del Río de Junta que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y qué les puedo decir, gracias al comité organizador, por nuestro gran líder, el líder Florentino Montaño. Un muchacho que le ha pegado duro, le ha apoyado al pueblo para poder sacarlo adelante de estos baches que estábamos rezagados. Ya tenemos tecnología de punta, tenemos una antena con señal de telefonía celular, tenemos internet gratis, wifi, ahí en la agencia municipal, ahí tenemos wifi, un centro de cómputo con internet para toda la comunidad y todos los amigos que desean hacer uso de nuestra escuela de internet. Ahí está, compa, ahí está nuestro centro de cómputo habilitado por el maestro Florentino. Órale, otro servicio social, me dice el señor Francisco Ramírez. ¿Cuál? Otro toro, dice. Una becerra, la Azucena de José Guzmán, 200 pesos al que la monte. ¿Sale? La Azucena de don José Guzmán, 200 pesos al que la monte. Ya está ahí en el cajón de las emociones, en el cajón de las temblorinas. Ya está lista la Azucena de don José Guzmán. ¿Sale, maestro? ¿Listo, maestro? Vámonos. Música, maestro. Listo, Giovanni. Giovanni monta la Azucena. La Azucena ya tiene 200 pesos para Giovanni. Sin más, de cortesía de la familia Guzmán Ramírez. La familia Guzmán Ramírez, 100 más, la Azucena tiene 300 pesos. La Azucena de don José Guzmán, Rancho La Loma. Y ahí está, compa, lista en el mejor de las emociones. Lo monta Giovanni y dice: ¡Una! Una diana para Giovanni y sus 300 pesos, por favor. Pero que no se acepte el rey de Mario. Órale, que le pases al centro, Giovanni. Ahí para que saludes a la Azucena. Dale, pues ya se le entregaron sus 300 pesos a Giovanni. Dale, Giovanni. En Río de Juta, la Chopa. Órale, pues, gracias. Estamos de manteles largos aquí en la labor de Juta. Un saludo a toda la gente que nos acompaña esta noche, ¿va? Gracias por venir, gracias por hacer el ambiente. Estamos trabajando en vivo y en directo para toda nuestra gente de aquí de la labor y las comunidades hermanas que nos acompañan. Gracias, estamos felices, estamos contentos en la labor, en esta fiesta anual en honor a nuestra Santísima Virgen de Juta. Muchas gracias. Y aquí estamos y vamos a seguir disfrutando de este jaripeo ranchero. Saludos allá para mi compa Quirino Domínguez, mi tío Pedro Montaño, mi compa Sardina, hombre, no, un símbolo en la labor, el Sardina. ¿Quién no conoce a la Sardina de la labor? Mira nomás, ahí escondidito, pero ahí lo tenemos seguro, ¿eh? Órale, pues, gracias mi gente por acompañarnos, gente de Agua del Espino, me dicen por ahí también que vienen de todas las comunidades hermanas. Gracias por acompañarnos.
quedó agradecido con el de arriba, Grupo Acelerados. Ahora pues, nuestro siguiente toro es el Malandrín. El Malandrín, me dijeron, Sardina. Ya no fue el Alacrán, ahora le cambiaron el Malandrín. Sale de don Guillermo García del Rancho Los Higos, de ahí de la Loma, del compa Sardina. Rancho El Higo. Órale pues, de mi amigo Guillermo García, alias La Sardina. Órale pues, ¿y lo monta? ¿Quién creen que lo monta? Giovanni, pues claro, Giovanni. Uy, ya es famoso Giovanni. Órale pues, mira nomás, Giovanni trae porra. A ver, échale un órale, Giovanni. Ahí está Giovanni otra vez de nuevo. ¿Cuánto le vas a poner, Sardina? Compadre, hay que agarrarse, hay que pegarse el compadrito, porque se ve el espectáculo, compadre, la que está en el franco. Acelerados, compa. Bueno, nos avisa el comité que apenas viene lo bueno. Cuatro toros de compromiso a fierro, compa. Viene lo bueno, no se vayan, no se vayan. Ya se encuentra en el cajón de las emociones el siguiente toro de mi compa Guillermo García, mejor conocido como La Sardina, compa. Rancho Los Higos, el toro es el Cuervo y lo monta. Ay, llegas, ¿no? ¿Quién creen que lo monta? No fue Giovanni, ahora sí les falló. El Mecho, compa, lo monta. El Mecho de la labor. Órale pues, ahí está Toro, el Cuervo, Rancho La Higuera de don Guillermo García. Claro que sí, vamos a seguir disfrutando de este jaripeo ranchero acá en la labor de Juta, compa, en honor a nuestra Santísima Virgen de Juquila, como ya lo es una tradición año con año. El día de ayer, lamentablemente, se canceló el jaripeo por causas ajenas a nosotros. Simplemente no llegaron los jinetes. Pero bueno, acá estamos el día de hoy con todas las ganas del mundo y con toda la buena vibra, ¿verdad? Hay que ver lo bueno de la vida, no hay que ver lo malo. Lo bueno está sucediendo en la labor. Y como decía un político por ahí, lo bueno casi no cuenta, pero cuenta, ¿verdad? Y ahí está el maestro Florentino, nuestro chamaco ejemplo de la labor, que está poniendo a la labor, pero en grande. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando de qué hablar con don Florentino Montaño, este muchacho que llegó como agente municipal para hacer grandes cosas, y aquí estamos apoyando sus obras, sus ideales. Órale pues, mi gente, sigamos disfrutando de este jaripeo ranchero. Ya se encuentra en el cajón de las emociones, el toro es el Cuervo. Lo monta Mecho de don Guillermo García, ¿eh? El rancho Las Higueras de don Guillermo García. ¿Todo listo, compa? ¡Listo, Mecho! ¡Mecho a la una, Mecho a la dos, Mecho a las tres, compa! ¡Suéltala, compa! ¡Órale, pues! ¡Ahí está Mecho, listo! ¡Listo, Mecho! ¡Órale, compa! Algo está pasando por allá. ¡Mecho, no!
agradecer especialmente en nombre de nuestra comunidad La Labor Ejutla de Crespo. Quiero agradecer un agradecimiento muy especial al señor Reinaldo Cruz, que nos dio un apoyo económico para la instalación de nuestra antena de telefonía celular. El señor Rey Cruz, sin ningún interés, sin ninguna intención de dañarnos, al contrario, nos dio un apoyo muy grande, cerca de 90 mil pesos, ¿sí? Cerca de 90 mil pesos nos regaló el señor Reinaldo Cruz para la instalación de nuestra antena de telefonía celular aquí en La Labor. Los trabajos fueron realizados por el señor Florentino Montaño. Obviamente él es el ejecutor de la obra, el que vio, el que supervisó y el que dijo se tiene que hacer. Y ahí está. Un aplauso para el señor Reinaldo Cruz y el señor Florentino Montaño, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Gracias a todos. Y ya La Labor cuenta con su señal de telefonía celular. Gracias al esfuerzo del señor Reinaldo Cruz, el señor Florentino Montaño y algunas otras personas que estuvieron atrás de todo este proyecto que hemos trabajado durante algunos meses y que seguimos trabajando solo por ver salir adelante a nuestra comunidad. Créanme, La Labor, una de las más rezagadas hoy, una de las mejores comunidades con tecnología de punta. Por ahí salieron unas publicaciones donde dice las obras de La Labor son un ejemplo. Y vamos a seguir dando de qué hablar, ¿verdad, don Florentino? Este chamaco que todavía con su carita de niño, y con todo respeto, porque dice, no se le han subido los humos. Por ahí hay unos agentes municipales o presidentes que no caben en el camino. Florentino todavía es un pollito, pero nos está demostrando, como todo un pavo real, hacer las cosas para que esto avance y vamos a salir adelante. Órale pues, Florentino, muchas gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación. En lo personal me siento orgulloso de ser de La Labor y ver los cambios que estamos llevando en nuestra comunidad. Muchísimas gracias y ojalá y puedas seguirnos apoyando desde donde estés. Muchas gracias. Y gracias también a toda la gente que nos acompaña esta noche, a toda la gente de Estados Unidos que radica en Fresno, California, al señor Javier Guzmán, a Dan Montaño, a estos muchachos que año con año se encargan de recabar el dinero, el apoyo económico que llega a nuestra comunidad para realizar esta fiesta y algunos otros proyectos, ¿eh? Porque créanme, ellos no nada más cooperan para la fiesta, también cooperaron para unas canchas de básquetbol que tenemos por ahí y algunos otros proyectos que se han realizado en nuestra comunidad. La gente que radica, nuestros hermanos indocumentados, siempre, siempre ponen su granito de arena y gracias a ellos La Labor va saliendo adelante. Ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Y con el apoyo de este agente municipal que hoy por hoy, lo digo con todo el respeto y como dicen, me quito el sombrero para este chamaco que nos ha apoyado de veras, sin ningún interés y con el único fin de ver a tu pueblo salir adelante. Claro, La Labor es por hoy una de las mejores inversiones que están haciendo en La Labor gracias a los recursos de nuestros hermanos indocumentados y de la gente municipal que le ha echado de veras ganas y en serio. Un aplauso para Florentino, por favor, mi gente, muchas gracias. Dale ganas, Tino, no nos falles. Eres el segundo López Obrador y ojalá y logres lo que prometes, ¿eh? Órale, pues, hay que ponerle un poquito de... Dicen por ahí, hay que romper el hielo, ¿no? Porque ya está haciendo un poquito de frío. Órale, maestro. Ya tenemos al siguiente toro por ahí. Bueno, todavía no va, ¿eh? Todavía está libre el cajón. Maestro Florentino, ¿tenemos algo? Vale, pues ahí está. Grupo, acelerados. ¡Venga, Nuco! ¡Márcala, compa! Maestro Guadalupe Bautista en el acordeón. Magdaleno Vázquez en el bajo. Y allá el señor Arnulfo Cruz, José Arnulfo Cruz, en la batería, compa, ¿no? Y por ahí nos faltó el Chispa en el requinto también. Este es nuestro grupo acelerados originarios de La Labor y Río de Jutla. Un producto hecho aquí en nuestras provincias mexicanas, orgullosamente oaxaqueños, ¿ah? ¿Eh? ¿O no, maestros? Órale, pues, claro que sí. Ahí están unos muchachos que están pegando, pero en serio. Ahí por ahí van a dar sus tarjetas para las contrataciones. Para los que gustan organizar algún baile, alguna fiesta, ahí tienen a Grupo Acelerados de acá de La Labor y Río de Jutla. Claro que sí, mi gente bonita, muchas gracias por acompañarnos.
No nos cansamos de decirles muchas gracias, porque sin ustedes esto no fuera el espectáculo que es. Gracias a toda la gente que nos acompaña esta noche. Gracias a todos ustedes, mi grupo acelerado. Ya tenemos por ahí, creo que todavía no hay nada en el cajón de las emociones. Si me permites, maestro Florentino, creo que vamos a dar una lista de la gente que nos cooperó desde allá de Estados Unidos. Creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Ahora pues, vamos, queremos dar las gracias muy especialmente a todos los hermanos indocumentados, nuestros amigos trabajadores de la labor ejutla que radican allá en Estados Unidos, en muchas partes, Florida, Oregon, Chicago, Illinois, Miami, especialmente a los de Fresno, California, y a los amigos que hicieron posible para darnos un donativo como cada año lo hacen. Y vamos a empezar, dice, y esto fue en dólares, ¿eh? En dólares, y una vez les aclaro, no van a pensar que fueron pesos, fueron dólares. El señor José Santiago, $50. Adán Montaño, $50. Ramiro Ángeles, $50. Guadalupe Guzmán, $60. Felipe Domínguez, $50. Petra Santiago, $50. Ismael Palma, $30. Pedro Ramírez, $25. Isaías Reyes, $50. Benito Cruz, $40. Isabel Herrera, $50. Javier García, $30. Lamberto Domínguez, $50. Apolonio Domínguez, $30. Javier Guzmán, $50. Víctor Cruz, $20. Víctor López, $25. Apolonio López, $30. Tomás López, $30. Esther Montaño, $40. Demetrio Herrera, $40. Hortensia Antonio, $30. Gilebaldo López, $30. Mariano Ramos, $30. Juan Santiago, $40. Beltrán Santiago, $40. En nombre del comité encargados de reunir, los encargados de reunir el dinero fueron José Santiago y Adán Montaño. Muchísimas gracias a toda la gente que nos apoyó. Aquí están las listas. También queremos agradecer muy especialmente a la señorita Adriana Montaño, que año con año aporta lo que son los adornos interiores de la capilla. Muchísimas gracias. Y maestro, ¿podemos una Diana? Claro que sí, una Diana desde aquí para mis hermanos indocumentados, mis hermanos trabajadores de la labor. Y dice... un aplauso, por favor, un aplauso para nuestros hermanos que día con día se arriesgan la vida luchando en contra de las medidas drásticas del señor Trump, ¿verdad? Luchando por permanecer en los Estados Unidos, es algo que todo mundo sabemos, la gente que estamos atentos a la política, atentos a las decisiones de nuestros líderes políticos, sabemos cómo sufren nuestros hermanos en Estados Unidos para sobrevivir y poder permanecer allá. Muchísimas gracias, mi gente, gracias a todos por apoyarnos, especialmente a ellos. Y desde aquí, un abrazo para ellos y gracias. La comunidad de la labor le da las gracias a todos nuestros hermanos que radican más allá de nuestras fronteras en Estados Unidos. Muchas gracias. Órale, pues ya tenemos al siguiente. Listos, todavía nos falta lo bueno, 4 toros de compromiso, 4 toros. Nos dicen que van a fierro. ¿Qué sigue, compa chico? ¿Dónde andas, compa? No te me escondas, manito. Órale, pues, dice. Esta. Dice, viene la negrita. Hola, becerra. Oiga, no va a ser la negrita. Órale. Dice, viene la negrita. El que dice. Necesita un jinete, dice la negrita. Necesita un jinete. No hay jinete. A ver. ¿Quién se quiere subir a la negrita, compa? Órale, ahí está mi compa el plátano de la compañía, como dicen por ahí, anda como placa de tráiler, hasta atrás el compa. Digo, eso hay que, esa es una novedad, mi compa no acostumbra a andar así, pero hoy se le pasó la mano y anda como
placa de tráiler hasta atrás, mi compa. ¿Dónde anda mi compa Plátano? Órale, pues. Saludos a toda mi gente bonita, la compañía que nos acompaña esta noche. Órale, pues. Dice la negrita de Chompiras, de San Agustín Amatengo, no tiene jinete. ¿No? San Agustín Amatengo, la negrita. ¡Ese es el escudo! Órale, el compa Buta, dice de allá de la compañía. ¡Buta! Compa Plátano, ¿dónde andas? Órale, pues, nos dice aquí don Francisco Ramírez, que no se desesperen, que no se vaya la gente. Viene todavía lo bueno, 4 toros de compromiso. A fierro, compa, 4 toros a escuela. Viene por allá, en un ratito más, se vamos a cerrar este jaripeo ranchero con broche de oro, compa. Todavía, como decía don Raúl Velasco, aún hay más. Y vamos a seguir viendo este espectáculo totalmente gratis. Les recordamos también que en un momento más, al término de este jaripeo ranchero, allá en la explanada de... Dale, buen mi gente. Falta lo bueno todavía, falta lo bueno. Por ahí me indican cuando vengan los 4 toros a fierro, compa. Dale, pues, maestro. Del norte al estilo grupo acelerados. Viene una vaquita de allá de San Agustín Amatengo, dice que es la pichorra del Chompiras de Amatengo. Al que la monte tiene 300 pesos ya la vaca, 300 pesos. Ahora pues vamos a mandar un cordial saludo allá a mi primo Roberto Ramos Guzmán, a don Gabriel Cruz también, saludos. Por allá a don Rey Domínguez de allá de La Chopa, claro que sí, muchos saludos a mi gente bonita de acá de La Labor. No veo a mi compa Bull Herrera, por ahí donde andará el Bull Herrera, si alguien lo ha visto, díganle que acá estamos, que pase por acá a tomarse una fría cortesía de la casa, ¿va? Toda la gente de la compañía que nos acompaña, muchísimas gracias por su presencia, amigos de la compañía, bienvenidos a esta su casa, San Agustín Amatengo, ¿no? Que nos apoya con los toros esta tarde noche. Y ya está, mira, ahí está la vaca, la vaca es la pichorra del Chompiras de Amatengo, 300 pesos dice, 300 pesos compa, ahí está la pichorra del Chompiras. Órale pues Chompiras, ya está. Ahora más esperamos al jinete a ver quién la va a montar. ¿Sabes algo, Franz? Nada. Órale pues. Seguimos aquí con todos ustedes. No se me desesperen, que aún viene lo bueno. 4 toros de compromiso. A fierro, compa. 4 toros para cerrar este jaripeo. Aún hay más. No se me desesperen, mi gente. Por lo tanto, los invitamos a que pasen a tomar sus refrescos, cervezas frías aquí en la camioneta del comité. También tenemos antojitos mexicanos allá con la señora Margarita Hernández. Doña Margarita Hernández tiene a la venta tortas de cecina, de quesillo, de cecina, y tenemos de tasajo, ¿verdad?, por allá, y las tradicionales tostadas con repollo, dicen por acá. Ahí tenemos, pásale por allá, tenemos también frutti, refrescos fríos, palomitas, chicharrines, allá con Doña Magos, pásale por allá en la camioneta, ahí está Doña Magos también vendiendo para todos ustedes, mi gente, no se malpasen, ahí tenemos, por comida no paramos, seguimos trabajando para todos ustedes esta noche, desde aquí, desde La Labor, junta, compa, para toda la gente que nos acompaña de diferentes comunidades, nuestras comunidades hermanas, ¿verdad? Somos hijos de la compañía, somos de allá, compa, todos, a mi compa, el Uta, dice por ahí, mira nomás, ahí está mi compa Uta, que nunca falla los jaripeos aquí, como siempre, bien servido el compa Uta, mira nomás, el Pipo de La Labor, ¿quién nos recuerda al Pipo, verdad? Que en un accidente real, Pipo los dientes perdía, dice por ahí. Bueno, eso me contaba él, no crean que lo inventé yo, mi amigo el Pipo, ¿cómo no? Claro que sí. ¿O no, Pipo? Sí, ahí está Pipo, ahí está, ahí, no, no, prácticamente.
Se cayó de la bicicleta, dice, fue un accidente real. Órale pues, nomás que luego se nos va a dormir ahí por el río Acomba y se esconde unos 2-3 días. Órale pues, saludos, mira nomás, una cerveza, pero ahorita no, compadre. Andamos a dieta, compa, ahorita no, gracias, gracias. Andamos pastillos, dicen por ahí. Órale pues, maestro, ¿tenemos tiempo para otra? O ya viene la monta, órale, ahí está ya, lista, lista la niña blanca. Lista, lista la pichorra. Del Chompiras, ¿cuánto? Órale. ¡Pichorra! ¿Qué otra? ¿Qué haces tú? 300 pesos tiene ya la pichorra ahí en el lomo. ¿Dónde está el jinete? ¿Dónde anda el jinete para la pichorra, compa? Ahí va para arriba el jinete. Vámonos pues, estamos listos ya. Allá en el cajón de las emociones, ya listos con la pichorra. El que le quiera quedar allá de San Agustín a Matengo, de mi compa el Chompiras, dice, por allá nos trae una buena vaca. Esperemos que sea una buena monta para un buen espectáculo para toda la gente que nos acompaña esta noche aquí, aquí en la mezquitada de la labor de Jutla, compa, en este tradicional jaripeo, en honor a nuestra Santísima Virgen de Juquila de aquí de la labor, compa. Claro que sí, vamos a seguir con ustedes y vamos a disfrutar esta monta de la vaca, la pichorra, de el Chompiras de San Agustín a Matengo. Claro que sí, ya está lista, vestida y alborotada. Ahí en el cajón de las emociones, claro que sí. Nada más. Vamos a aprovechar también para mandar un saludo para nuestros amigos de la PGR que ya se encuentran por ahí, dándonos seguridad, dándonos protección esta noche por ahí a los amigos del comité organizador y nuestra policía, nuestra tradicional policía de aquí de la labor, compa. También tenemos aquí la PGR, dicen por ahí. Puros de garrote recortado, ¿eh? Órale pues, claro que sí. Seguimos, seguimos esperando nada más que nos digan dónde está el jinete, dónde anda el jinete, ya está. Órale, Mecho, chingado, yo sé que tú tienes ganas de matar de la madre. ¡Ahora es bonito! ¡Vamos, saletando un jinete! Estoy muy yo, chingado, hombre. Órale, pues dice que mi compa Carlos Cruz monta la vaca. Digo, la vaca que está allá, ¿eh? La vaca que está allá, ¿no? Por favor, que no se malinterprete, mi compa Carlos Cruz monta a la vaca, la pichorra. ¿Dónde estás, compa Carlos? No te veo. Aquí cerquita, compa. ¡Eres bonito! ¡Sale, sale, compadre! ¡Vamos por ahí! Un jinete por ahí para la pichorra, ¿verdad, compadrito? Por ahí para los chavacos que ya nacieron locos, compadre. Los que no ocupan ponerse, dice. ¡Ahora más, compadre! ¡Sale, sale! ¡Ahora, compadre! ¡Ahora, pues, un jinete para la pichorra, compa! Ahí el Chompiras ya dijo 300 pesos al que le monte. 300 pesos. Pues si no, le vamos a tener que prestar al compa Carlos Cruz para que monte la vaca. Ahí está ya. Que la monte el compa Carlos. ¡Dale, compa! ¡Venga! Compás no, compadre. Vamos a hacer un servicio social mientras... Me da medio. Mientras... Órale, pues, dice aquí la señorita Hernández. Dani. Dice Nelly de Jutla de Crespo. Ah, bueno, dice, nos piden un espacio para que les van a regalar unos dulces, dice por ahí. Cortesía de la señora Margarita Hernández y familia, ¿verdad? Órale, pues ustedes dicen, a la hora que gusten, el espacio está libre. Y ven, ¿quién quiere dulces? ¿Quién dijo que quiere dulces? Mira, ahí está, toda la gente quiere dulces. Ahorita le vamos a hacer un espacio después de esta monta y vamos a dejar que pasen aquí al corral para que avienten los dulces. Donado por la señora Nelly de Jutla de Crespo, señorita Daniela Cruz Hernández, joven Olegario Santo Ramírez. Dice, respira un espacio para echar los dulces. ¡Órale pues! ¿Quién le monta la vaca? ¿Quién le monta? Nadie le quiere montar a la pichorra. ¿Quién dijo yo? ¡Ahí va el jinete! ¡Ahí va el jinete a la una! ¡Vámonos! ¡Ahí va el bueno! ¡Ahí va el bueno por 300 pesos! Dice, 300 pesos para la pichorra, al que le monta.
¡Órale, compa! Ahí va el jinete, con calma, no se desesperen. Ahí va el jinete, compa, ahí va. Ahora nomás. Le tienen respeto a la vaca, dice. Le tenemos respeto a la vaca. ¡Hay jinete, no hay jinete, compa! Otra, otra, dijo mi compa Plátano de la compañía. Otra. El compa Chompiras de San Agustín Abatejo. Espérate. Órale, es que José está aplastado. El compa Ramón, no puedes creer que pasamos. Era nomás de lo que se perdieron de un gran espectáculo. Aguas, aguas, compa. Una Diana piden por ahí para la...
muchachona se mueve.